It actually all start really it all started when I called my family for Father's Day, and my cousin, I called her on her phone to say hello to everybody, and she goes like, hey guys, oh, you know, here in LA, us Hollywood people, we eat children and drink their blood. And I didn't know what the hell she was talking about, so at first I wasn't really sure where she was coming from, or I thought she was making fun of it. And that's when, like, I went down the rabbit hole of, like, researching what she was talking about. It really just spiraled out of control there, because I was very confused by her baby eating and blood drinking comments. We're both basically not talking to each other until after the election, because the fires in our souls are just very, they're raging on, and it's very hard for us to talk without talking about QAnon or the election or all these crazy theories. Esta entrevistada nos pidió no decir su nombre porque no habla de cualquier persona, habla de sus primos, sus hermanos, su familia. La familia de esta testigo ha dejado de hablarle. No le hablan porque ya no comparten las mismas creencias. No se trata de una religión, sin embargo. Sus familiares creen que la política liberal está controlada por un culto internacional satánico que trafica con menores de edad y devora bebés. Para ellos, Trump es una especie de salvador único que va a rescatar a Estados Unidos de esta secta de sádicos demócratas caníbales. Ella, por su parte, cree que todo esto es una locura. Una familia se dividió porque sus miembros no comparten la misma creencia en teorías conspiratorias que nacieron en Internet. Teorías que, aunque suenen difíciles de creer, han crecido en Estados Unidos en años recientes. La teoría en cuestión es conocida como QAnon. Todo comenzó en octubre de 2017, cuando un autor anónimo llamado Q hizo una publicación en el sitio 4chan. En ella, Q habló de una supuesta red internacional de demócratas satánicos que trafican sexualmente con niños pequeños para luego comérselos. La teoría se basa en otros rumores conspiratorios, como Pizzagate, que asegura que los demócratas, y en particular los asesores cercanos a Hillary Clinton, trafican sexualmente con menores de edad en los sótanos de pizzerías. Desde hace unos años, estas teorías se convirtieron en el centro de muchas búsquedas en línea y su popularidad creció considerablemente. Después de la primera publicación de Q en 4chan, las teorías del autor anónimo empezaron a generar conversaciones cada vez más acaloradas. Para marzo de 2020, cuando se declaró la cuarentena por el COVID-19, estas teorías tomaron verdadera fuerza y se convirtieron en una parte importante del discurso mediático en Estados Unidos. Desde entonces, redes sociales como YouTube, Twitter y Facebook han tomado medidas para cerrar cuentas que difunden este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque no existe ninguna evidencia que apunte a que los demócratas sean parte de un grupo internacional caníbal y pedófilo. Además, estas teorías han llevado a incidentes de violencia, como agresiones, secuestros y al menos un homicidio en Estados Unidos. Anthony Comello, de 25 años, fue acusado de asesinar a un jefe de la mafia llamado Francesco Cali. El abogado de Comello aseguró que su cliente estaba convencido de que el mafioso era integrante de la camarilla demócrata pederasta. Más allá de los medios, el mensaje insidioso de estas teorías se ha filtrado de dentro de los hogares y está separando familias. En redes sociales como Twitter o Reddit han surgido grupos de apoyo para personas que han perdido contacto con familiares, parejas o amistades por creer en estas teorías de la conspiración. I don't know how long they've been following any of this stuff, but I didn't know anything about it. But I get the feeling that they've been following this kind of conspiracy for a while, because I know that, like, my cousins have brought up Pizzagate before, but this whole larger idea of QAnon is very new to me, but I found out through it in them. Este testimonio explica que la teoría QAnon surgió como tema de conversación en su familia alrededor de junio de 2020. En poco menos de un mes, la relación entre familiares se tornó amarga. Black Lives Matter had come, you know, to be at the forefront of the cultural zeitgeist, and I started posting all this stuff on social media, and then they were posting stuff to kind of combat what I was posting. I was trying to get in touch with the cousin who unfriended me to have a talk with her. Hey, I don't want this election and all this stuff to get in the way of our relationship. I was like, I'd love to talk to you. And she was like, I don't think I'm ready to talk to you. She had blocked me and unfriended me on social media. Los creyentes de QAnon niegan que asuntos como el asesinato de George Floyd y la violencia policial sean reales. Todo, para ellos, está planeado desde la manipulación mediática. Esta radicalización, según nuestra entrevistada, no va a cambiar en lo absoluto después de las elecciones. I'm worried that the relationship is not salvageable. What I think is going to happen is one of two different things, and they're both shitty results. If Trump wins, they're going to feel validated, and they're going to continue to support Trump because he's on a mission to bring all of these people down, or whatever bullshit they say. This belief that you are secretly saving the world from this satanic
cult of pedophiles and cannibals. Is that supposed to be a bad thing or a good thing? And we are, actually. We're saving the world from a radical left philosophy that will destroy this country. If Biden wins, I'm worried that it's going to be, oh, this is a conspiracy. They're not going to stop believing on an election outcome. So I think the election, all it's going to do is just kind of tell people where to put their heads and their minds and their actions. I think when you get to this point of believing shit like that, and to the point where, like, you're willing to not talk to your family members anymore, or you're like, just don't want anything to do with them, that's really scary to me. Like, and I don't know what I can say or do. Si bien hay encuestas que señalan que no todos los creyentes de QAnon se radicalizan, el hecho de que existan separaciones tan tajantes entre vínculos familiares muestra el poder de estas creencias. ¿Tú qué piensas? ¿Hasta dónde puede llegar la desinformación? ¿Crees que puede hacerte perder a tu familia y a tus amigos? ¿O peor aún, llevarte a cometer actos violentos? No olvides dejarnos tus comentarios, dar like a este video, follow y campanita para más información. No. Jesus.